Buenos días, señoras y señores. Sean bienvenidos a este hemiciclo de un edificio tan noble como es la Asamblea de Extremadura, sita en la ciudad de Mérida, capital de esta comunidad autónoma, y antigua Augusta Emérita, capital de la provincia hispana de Lusitania. Hoy esta Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes se reúne en sesión pública y solemne para dar posesión de su plaza de académica de número a la excelentísima señora doña Trinidad Nogales Basarrate. Comienza así la sesión. Los excelentísimos señores académicos don Jesús Sánchez Adalid y don José Julián Barriga Bravo se servirán de acompañar hasta este estrado a doña Trinidad Nogales Basarrate. En pie, por favor. Pueden sentarse. La excelentísima señora doña Trinidad Nogales Basarrate tiene la palabra para pronunciar su discurso que lleva por título Iconografía Romana, Sociedad y Mensaje, una mirada desde Augusta Emérita. Excelentísima señora directora, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimas señoras y excelentísimos señores académicos, señoras y señores. En 2019, con una pandemia mediante, recibí el honor de ser nominada miembro de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Agradezco a esta insigne institución que me considerara acreedora de tal merecimiento. La Real Academia de Extremadura es un símbolo de prestigio. Encarna la Extremadura histórica, cargada de pasado, pero es también la imagen de su presente y la de su futuro. Debe ser la faz de la Extremadura del siglo XXI. El término academia es un topos griego, el lugar de culto de las musas, un espacio de libre pensamiento donde las artes se retroalimentan para ofrecer la magnificencia creativa en todas sus esferas. Y desde esta perspectiva evoco la figura del excelentísimo señor don Pedro Rubio Merino, académico cuya vacante tengo el honor de ocupar. Su semblanza magníficamente resumida en la contestación de su discurso por el excelentísimo señor don Antonio Rubio Rojas da idea de su calidad humana e investigadora. En don Pedro Rubio confluían su manifiesto extremeñismo de nacencia en Valdefuentes y su periplo vital ampliamente vinculado a Extremadura, así como su espléndida formación en el Seminario Diocesano de Badajoz, a cuya catedral se adscribió en el Cabildo y ejerció como beneficiado archivero. Su conocimiento de las fuentes documentales lo amplió en la Universidad Gregoriana de Roma y en la Hispalense. Fue miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado, ejerciendo en los archivos municipales de Badajoz y Cáceres,
y en el Archivo de Indias. Destacamos su amplia labor docente y su fundamental rol en la creación del Museo de Cáceres. Recojo este testigo del académico al que sucedo en la esperanza de mantener para esta academia los valores de nuestro común cuerpo profesional de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, cuyo lema recuerda la composición virgiliana «Sic vos non vobis». Que hoy me encuentre aquí es consecuencia directa de la generosidad de muchas personas y especialmente de mi familia y seres cercanos. Un doble agradecimiento y reconocimiento a los que tengo por maestros, al profesor don Antonio Blanco Freijeiro, a quien el destino hurtó tempranamente de mi camino, siendo sustituido por su directa discípula, la académica profesora doctora Pilar León Castro, magistral docente y científica que supo encaminar mis pasos en la investigación con total entrega y dedicación. Mi temprana vinculación al Museo Nacional de Arte Romano me ha permitido enriquecerme con insignes figuras de la arqueología hispana, que sin saberlo reforzaron mi formación. Con ellos hice mío el lema «Nulla dies sine linea». Labor cotidiana que comparto desde hace años con un magnífico equipo en el Museo Nacional de Arte Romano. Extremadura debe mucho a estos profesionales que velan por nuestro patrimonio cultural, embajadores de un legado inigualable, impagable imagen de excelencia de nuestra tierra. Gratitud a mis padres y hermanas por su apoyo vital. Mención especial merece mi madre, quien todo entregó a cambio de nada. Y nada sería sin mi familia creada. Mi suegro, José Álvarez Sáez de Buruaga, ejemplo de profesión y generosa entrega, con quien compartí mis jóvenes años y de quien tanto aprendimos tantos. Mis hijas, nuestra mejor obra, han sido siempre el acicate que me impulsaba al inconformismo. No habría llegado hasta aquí sin mi esposo, José María Álvarez Martínez, digno hijo de su padre con su hermano, generoso director y afable amigo, es parte indisoluble de mi vida. Nada de lo acontecido habría sido posible sin tantos sentimientos y experiencias compartidas. Gracias. Iconografía romana, sociedad y mensaje, una mirada desde Augusta Emérita. La civilización occidental tiene en el mundo antiguo un cimiento insoslayable, particularmente en el ámbito de la creación artística. En la antigüedad, la aparición de la escritura y su difusión supuso un pensamiento ordenado, y la expresión conceptual era dominante. Los filósofos fueron más allá de las apariencias y deseaban conocer la verdad, el arquetipo. La mirada de los sentidos para ellos puede ser equivocada, pues escapa al control de la conciencia. De Platón a Séneca eran considerados la imagen y el arte como una ilusión. Hay que someter la imagen a un control filosófico-ético, la mímesis. El modelo ha de situarse por el creador fuera del mundo visible. Existía así, desde la sociedad antigua arcaica, una primacía del texto escrito sobre la imagen. La percepción de las imágenes en la antigüedad evolucionó de las mirabilia medievales del siglo XII a la propaganda política a partir del Renacimiento. Muchas de aquellas obras recuperadas por la arqueología y el anticuariado desde el siglo XVI han sido interpretadas con ciertas dosis míticas. La elevación de la arqueología en el siglo XIX al rango de ciencia transformó el conocimiento histórico al aportar nuevas fuentes, en ocasiones renovando el exclusivo uso de las escritas con la aportación de imágenes. El siglo XX, en sus decenios finales, supo aunar una cultura de textos e imágenes. El valor del cine, la televisión, el vídeo, la publicidad han impulsado el concepto de imagen como algo más que un valor estético. El conocimiento intelectual, experimental y figurativo deben imbricarse estrechamente, pues cada tipo de conocimiento posee su especificidad. Junto a la palabra, la representación plástica proporciona otra facultad de simbolización del espíritu humano, con su propia tradición. Lo que la imagen puede transmitir no lo pueden las palabras. Imagen y palabra iban en el mundo antiguo indisolublemente unidas. Y esto lo conocían bien en la antigüedad,
Plinio el Viejo, en su Historia Natural, considera que el uso de la imagen necesita de la misma prudencia crítica que los textos. Las imágenes de cualquier naturaleza iluminan sobre lo que nos narran los textos, reflejan también lo que subyace en muchos de ellos, de manera más burda o sutil, y muestran los valores de cada sociedad. Son símbolos externos, detalles de la vida cotidiana. Dan luz al silencio de muchas fuentes escritas. La producción y recepción de imágenes son un hecho social de vital importancia para conocer cualquier periodo histórico. Pero el valor de la imagen se mide también en la estrecha relación que se establece entre el comitente y el público, en tanto que receptor del mensaje que subyace en la obra. Iconografía antigua, el concepto de imagen. Eikón, término genérico de imagen en griego, de donde procede la palabra icono y su ciencia, la iconografía, análisis de las imágenes, designa indistintamente representaciones individuales, públicas, privadas o funerarias y no permite, por sí mismo, precisar el estatus de la representación. Se aplica tanto a las imágenes humanas como divinas. La terminología griega es muy diversa en alusión al tipo, al soporte, material, lugar. En el mundo griego y helenístico, es la ciudad la que define sus imágenes públicas, pues se desea recompensar colectivamente al benefactor de la comunidad mediante un monumento con su imagen. Para proclamar estos honores, se establece un discurso que resalta y repite insistentemente los valores que se quieren plasmar. Todavía hoy la representación honorífica tiene más ingredientes discursivos que materiales. El procedimiento en la antigüedad griega se fija con la demanda, la solicitud de honores, que debe ser certificada por un tribunal calificador. Se realizaba lectura pública de dichos valores del individuo, con frecuencia delante del Consejo. Tras la demanda, llega el control de los honores votados. El tribunal no solo ha de verificar la actitud del honorandus para la distinción, sino también el lugar, el tipo de monumento, el procedimiento de adjudicación, la financiación y el control de su ejecución. Decidida esta exaltación, una comisión debe velar por la correcta ejecución del monumento. Los méritos del honorandus han de ser una transcripción del decreto público. Y estos honores están recogidos en la inscripción de la base, con otros detalles, como la financiación de las obras. Las imágenes griegas, desde época arcaica, poseen un discurso muy claro. Los kuroi y las korai del siglo VI a.C. son representaciones estereotipadas, no individuales. Su sentido era el acto de ofrenda a la divinidad a través de lo que representaban, jóvenes heroizados y doncellas oferentes, ideales y ejemplos de una sociedad que se estaba construyendo. El grupo de los tiranicidas en el Ágora de Atenas es más una exaltación de la comunidad a través de dos personajes elevados al rango de héroes, por su oposición al tirano, arquetipos del buen ciudadano, que una representación honorífica de personajes en sí mismos. La democracia triunfa sobre la tiranía. Del mismo modo, siglos más tarde, Goya subrayó las virtudes del pueblo en los anónimos personajes de los fusilamientos de la Moncloa. El valor es discursivo, más que material. Es una imagen que rinde tributo a la comunidad, sin personalismos. La representación honorífica aparece en las fuentes a fines del siglo V a.C., cuando los géneros votivos y funerarios tienen ya una larga historia. La primera definición de estatua honorífica la encontramos en Dión de Prusa, en su discurso a los rodios. En su vigoroso ataque contra los que reemplean sin vergüenza las estatuas erigidas a sus benefactores para ofrecerlas a otros, el retor de Bitinia desarrolla un interesante argumento jurídico. Sostiene que estas estatuas, en tanto que financiadas por la ciudad e instaladas en el espacio público, son propiedad inalienable del honorandus. La alienación de este bien es ilegal, como lo es el reempleo de una ofrenda. Considera que las estatuas honoríficas deben ser tratadas con el mismo respeto que las ofrendas, idea que también formula Cicerón en la segunda acción contra los desmanes del tirano Verres en Siracusa. Un siglo más tarde, Pausanias, en su visita al santuario de Zeus en el Altis, intenta hacer una clasificación de las estatuas,
Pausanias no distingue entre estatuas honoríficas y ofrendas. Serán los autores del siglo XIX los que, con el desarrollo de la ciencia epigráfica, que analiza las inscripciones de soportes y pedestales de estatuas, establezcan esa distinción entre inscripciones honoríficas y votivas. La narrativa clásica, imágenes al servicio del discurso político. Las imágenes públicas honoríficas en Grecia debían pasar por el mencionado control público del honorandus. Los discursos narrativos, generalmente dedicados a ciclos mitológicos, se convierten en un medio cotidiano de expresar los valores de una sociedad. Grecia despliega el discurso narrativo desde sus orígenes. La pintura vascular es el universo discursivo que cimentará los valores de todo Occidente. Respeto a la ley, aceptación del orden social, exaltación del héroe entre sus semejantes. El vaso François, mítica crátera funeraria, es un programa de imágenes alusivas a la mitología y la épica griegas. En sus dos caras, los sucesivos registros representan pasajes de la guerra de Troya y escenas mitológicas. La heroicidad acompaña al difunto, en recuerdo de sus virtudes públicas. La disposición en varios registros narrativos consecutivos antecede a la pintura vascular ática. Del mismo modo, se va instaurando en Grecia la narrativa de las imágenes sobre mármol, relatos sociales públicos que recuerdan a los habitantes de la polis sus virtudes, sus deberes y los hechos sacros que marcan su cotidianeidad, recibiendo así el beneficio de los dioses. El complejo religioso del Partenón de Atenas es un inmejorable ejemplo del magistral uso de las imágenes elaboradas por el maestro Fidias y su escuela, al servicio del discurso político de Pericles. Los relieves de las Panateneas, en el grandioso Partenón, ocupaban el friso superior. Despliegan el tema de la procesión de las grandes fiestas de las Panateneas, en honor a la diosa tutelar de Atenas. La solemnidad del momento donde se mezclan mortales y Olimpo de los dioses es tratada magistralmente por Fidias, estableciendo dos mundos paralelos, el de los virtuosos humanos y las divinidades superiores que los reciben, pero sin mezclarse. Las ciudades helenísticas impulsan esta narrativa, empleando los mitos para el origen de su civilización. De un mundo caótico se da paso a una sociedad ordenada por el hombre bajo el concurso de sus monarcas, con la suprema dirección de los dioses. El altar en honor de Zeus y Atenea en la Acrópolis de Pérgamo es un magnífico ejemplo de esta narrativa mitológica para exaltar los tiempos ordenados del monarca, dioses que combaten a los gigantes, hijos de la tierra, Gea. La iconografía refleja el caos, como define Blanco Frigeiro. La superficie es una maraña de cuerpos, ropajes y armas, carros y animales. Roma, heredera del mundo heleno con la llegada de artistas y obras griegas a sus territorios, acuñará nuevos códigos iconográficos. Dos géneros sobresalen en la creación romana: el relieve histórico narrativo y el retrato. El altar de la paz de Augusto Arapakis se inscribe en un complejo monumental con tres elementos: prologium, altar y mausoleo, simbolizando victoria, paz y apoteosis. Sus relieves muestran una alegoría de lo que la sociedad romana había construido: un tiempo de paz y bienestar que, desde la protección ancestral de los dioses fundadores de Roma, reciben los hombres como depositarios de estos bienes que habían de mantener y acrecentar. Es la narrativa de un mundo antiguo, entre el caos y el orden, un orden asociado al poder establecido. Ya sea el monarca y sus designios, ya sea el propio Prínceps Augusto, tras el caos de las guerras civiles y la conquista de Galia o Hispania. Formalmente, el altar, tanto su estructura constructiva como sus relieves, sigue las pautas marcadas por el arte clásico griego. Pero si en los monumentos grecohelenísticos era la comunidad la protagonista del mensaje figurado, las obras romanas introducen a los seres veraces. Augusto y su dinastía se muestran presentes en el altar como garantes del futuro tiempo histórico. El friso se inicia con los orígenes de Roma en su fachada principal, con Eneas y los Lupercales, Roma y Telus en el frente opuesto, y los laterales se ocupan por las procesiones en las que caminan parsimoniosos los cargos religiosos, pontífices, augures, flámines
hombres ilustres y miembros de la familia de Augusto, que destacan por su dignidad y solemnidad. En el zócalo, el frondoso friso de roleos simboliza la prosperidad de los tiempos de Augusto, toda una alegoría de la Pax Augusta tan celebrada en todo el imperio. La columna del Foro de Trajano, menos sutil que Lara Pacis, un siglo más tarde, entra de lleno en el programa político del primer emperador hispano, Marco Ulpio Traiano. El friso lo ocupan escenas ininterrumpidas de las dos campañas contra los dacios. Se atribuye a Polodoro de Damasco, arquitecto creador del Forum Traiani, el diseño de la columna, pero la labor escultórica se asocia al llamado maestro de las empresas de Trajano. Sin duda, una de las más grandes personalidades artísticas de Roma en su tiempo, que debió trabajar en estrecha colaboración con el insigne Apolodoro y el propio Trajano. La tipología del relieve continuo helicoidal, considera Quarelli, tiene su precedente en los tejidos pintados que narraban batallas y se colgaban en las fachadas del foro, un arte efímero cuya función era hacer partícipe al pueblo de la épica romana, del valor del ejército, que eran sus hijos, sus nietos, sus amigos. En la columna trajana, los ciudadanos de Roma veían las vicisitudes de sus esforzados militares, con el emperador a la cabeza, para dominar esos nuevos territorios como la Dacia. Las riquezas llegadas a Roma en los botines de guerra eran el resultado de aquellas imágenes, duras, pero socialmente ejemplarizantes, porque engrandecían a Roma. La columna trajana es un tributo a la acción y arrojo del ejército. Su narrativa épica, discursiva, está protagonizada por Trajano, que aparece 59 veces. Era su preciado legado político-militar para la eternidad, pues en su base iban a reposar sus cenizas. Supone la traslación a la imagen de los textos custodiados en la biblioteca próxima, atribuidos a Trajano, de velo dácico. Texto literario e imagen se funden para llegar a los oídos y ojos de todos los ciudadanos en Roma. Literatura épica al servicio del poder y síntesis de los valores de una sociedad. En Augusta Emerita se recuperó de manera fortuita y en un solar extramuros un fragmento de relieve que se asoció con una escena religiosa de sacrificio. Es el llamado relieve de Agripa. Es mérito del doctor honoris causa Walter Trillmig la clasificación del relieve y la identificación del oficiante de la escena con el yerno de Augusto, Marco Vipsanio Agripa. Algunos años más tarde pusimos en conexión el relieve con el resto de las piezas escultóricas del mismo contexto. Consideramos su posible ubicación en el foro colonial emeritense, en el llamado pórtico del foro o Augusteum. El monumento sería un altar conmemorativo, quizá el de las monedas tiberianas emeritenses, el Ara Providentiae. La escena, a nuestro juicio, es reveladora. Presenta a Agripa, patrono de la colonia, oficiando la ceremonia fundacional de la nueva ciudad. Formaría parte de un monumento en el que se recordaban los tiempos pasados coloniales, y todo ello dentro de un contexto narrativo, mitológico, que remitía a los orígenes de Roma, con los grupos de Eneas y Rómulos y personajes míticos sobre los que volveremos. La representación individualizada, el retrato. Y frente a este icono discursivo del relieve histórico narrativo, como medio de socializar mensajes a los ciudadanos, emerge la imagen individual. Roma hace de la imagen personal, el retrato, una seña de identidad. Siguen existiendo representaciones públicas del honorandus, acreditadas por un servicio a la comunidad, legible en el titulus, donde se menciona el nombre, la filiación, y el elogium con el cursus honorum, garantía de tal distinción por sus conciudadanos, imagen y palabra para la memoria colectiva. La imagen individual romana debe mucho a Grecia, pero también a Egipto, desde donde llega esta norma de caracterizar a personajes. En el escriba sentado del Museo del Louvre contemplamos un personaje real, individual, ejerciendo su alto oficio en la corte del faraón. Plinio el Viejo relaciona la imagen individual con el concepto agonístico. La victoria del atleta es determinante para su exaltación pública y ha de ser identificado. Pausanias testimonia esta tradición de representar a los atletas de modo individual. El deseo de individualidad en el mundo griego era controvertido. Roma hereda de Grecia esta base conceptual de sus imágenes votivas y honoríficas, pero avanza imparable en la definición individual plasmada en el retrato.
La verosimilitud de los rostros romanos retratados les concede una identidad definida y propia. Origen de los retratos en Roma. Desde el humanismo se vinculó al derecho romano, el llamado ius imaginum, o derecho de usar la propia imagen. En el siglo XVIII, el análisis se centra en las imágenes de los antepasados, culminando en el siglo XIX la llamada teoría de la máscara funeraria, basada en los textos de Polibio y Plinio. Según estos autores, de la acción mecánica de extraer la impronta del rostro del difunto sobre cera, se va a pasar a crear un género artístico que busca perpetuar con realismo al personaje desaparecido, las imágenes maiorum. En el siglo XX se concluyó un nuevo análisis. El retrato romano es fruto de la tradición del culto a los antepasados y de plasmar su rostro se pasa a crear, con el influjo del arte griego, un nuevo género artístico. En este origen también van a pesar las influencias itálicas. Hay constancia de imágenes maiorum desde el siglo V a.C. y hasta el siglo II y I a.C. poseen gran vigencia. Se colocaban en los atrios de las casas junto a sus rótulos, los tituli, que describían el cursus honorum del difunto y sus merecimientos para la república. Eran ejemplo y modelo social para los jóvenes de la familia, que debían emular a sus antepasados. Cuando fallecía un miembro familiar, estas imágenes eran las protagonistas de la pompa fúnebris. La imagen debía servir a la memoria de la identidad histórica del retratado, y la fidelidad había de ser máxima. El togado Barberini es una magnífica muestra de un ciudadano que soporta dos retratos de sus antepasados como símbolo del valor social de las imágenes. Se ha planteado su condición de homo novus, en su deseo de emular a la acrisolada estirpe, que tenían por costumbre exhibir en sus casas máscaras de los ancestros como carta de presentación de su gens. Augusta Emerita, centro de recepción y difusión de imágenes en Hispania, el rostro de los primeros colonos. La fundación de la nueva colonia supuso un revulsivo en la conformación de la península ibérica bajo Augusto. Para esta empresa contó con la inestimable labor de su futuro yerno, Marco Vipsanio Agripa, quien le secundaba y acometía arriesgadas empresas en su favor. Le has hecho tan poderoso que debe convertirse en tu yerno o ser asesinado, le aconsejó mecenas al propio Augusto. La imagen de Agripa debía ser un paradigma para los primeros colonos emeritenses, del mismo modo que la del legendario Julio César. El arte del retrato en Augusta Emerita nace con esos colonos fundadores y se desarrollará con la explotación de los mármoles locales que garantizaban una buena ejecución. Mantiene los códigos de representación, verismo fisionómico de hombres maduros forjados por el paso del tiempo y las múltiples acciones que les ha tocado sortear, pero con la experiencia necesaria para crear una vida lejos de su origen. Los retratos de estos primeros colonos son los más numerosos en Augusta Emerita. Sus paralelos se encuentran en obras itálicas. Sus efigies son tan veraces que aún hoy podrían transitar por cualquiera de nuestras calles sin provocar asombro de lo extraño, como advirtió Blanco Frigeiro. Son personas de la calle que habitan nuestros pueblos, porque su fisonomía es común, permanece en el tiempo. El fenómeno no era exclusivo de la nueva colonia, estaba extendido por toda la península, como analizó León Castro. Y junto a estos personajes populares que habían hecho posible la creación de esas nuevas ciudades, estaban sus referentes, los cargos públicos que tenían la misión de cumplir los dictados del poder, del emperador, como cúspide de esa nueva sociedad. Nos podemos imaginar el efecto que causaría en la colonia Norbensis Caesarina, hoy Cáceres, ver a caballo a su patrono y fundador, Lucio Cornelius Balbo, una estatua ecuestre en bronce dorado hallada en las excavaciones del Palacio de Mayoralgo, junto a la inscripción procedente del foro llamado de los Balbo, son testimonios impagables de este homenaje público de los colonos hacia su benefactor. Su contemplación en el Fórum Lusitano asombraría a toda la sociedad norbense. El mismo impacto causaría en Metellinum la estatua colosal de bronce de César Augusto, vestido militarmente como el Augusto de Prima Porta, de la que solo nos ha llegado un deteriorado fragmento de su manto, de la metelinense. El emperador
ataviado al máximo rango militar, preside la entrada del Teatro de Metelinum, todo un icono para un edificio con una escenografía monumental, un territorio ocupado siglos antes por pueblos de Oriente que conocían las obras griegas y sus códigos de lectura social, como señalara Almagro Gorbea. Paulatinamente, los habitantes de la colonia Augusta Emérita se fueron integrando en estas formas de expresión. El retrato de Augusto, que vieron evolucionar desde su versión juvenil a la madurez, se convirtió en la efigie más venerada entre las clases sociales elevadas. Los jóvenes de su generación tomaron este retrato como paradigma del poderoso y triunfador, al que todos deseaban emular. Augusto, intencionadamente, recordaba con su imagen a su héroe más admirado, Alejandro Magno. Su cabello desordenado y desenvuelto rompe el cliché del pelo rasurado y corto de los romanos republicanos, militares muchos, cuyo ejemplo más paradigmático era su tío y valedor Julio César. El retrato de Augusto es el más abundante. Estaba omnipresente. Se conocen más de 215 retratos y efigies escultóricas de Augusto. Tan fuerte fue su impronta que la dinastía Julio-Claudia mantendrá el esquema idealizado de su retrato, introduciendo variantes particulares en cada personaje. Tiberio, su hijo adoptivo, se parece asombrosamente a su madre y, aunque sus relaciones personales no eran idílicas, la genética mandaba. Sus parientes más directos poseían ese aire de familia inconfundible. Y este fuerte valor de la imagen temporal lo impulsaron también los particulares. Existe un intencionado mimetismo entre los emperadores y los particulares. Todos deseaban acercarse al poder, parecerse a esos personajes que dominaban el mundo. La contaminación entre retratos imperiales, que seguían los tipos establecidos en cada reinado, con retratos de seres anónimos, era muy fuerte. Por el peinado y la indumentaria, lo que podríamos llamar el aire de su tiempo, el Zeitstil, los fechamos sin excesiva dificultad. Estas obras anónimas, en virtud de los tipos iconográficos, reiteran la forma de una cronología muy precisa. El mimetismo era tal que los rostros se asemejaban porque los artistas imprimían ese aire del gusto de la época. Pero no siempre se producía ese sometimiento a lo establecido. Nuestro singular retrato, apodado con acierto La Gitana, apela y reivindica el valor de lo autóctono. Es la continuidad de una tradición local que identificaba a los valores familiares que escapaban a esas modas femeninas, impulsada por la imagen de la emperatriz reinante. La joven mujer lleva un peinado atemporal. Su cabello se recoge y adorna, tal como vemos en las damas ibéricas, como posiblemente hicieron las mujeres de su tierra, como hicieron sus antepasadas, su madre, su abuela y quizás su bisabuela. En los siglos venideros, segundo y tercero después de Cristo, todos los emeritenses de distintas clases sociales deseaban tener un retrato. Un retrato propio, pues no solamente era un símbolo de estatus, también perpetuaba la memoria hacia la eternidad en su tumba familiar. Van a implantarse, llegados de Roma, nuevos monumentos funerarios con los retratos de los difuntos. Las estatuas retrato eran costosas, no estaban al alcance de cualquiera y, además, la legislación había sido restrictiva al respecto del ius imaginum. Los nuevos monumentos son más accesibles a los emergentes libertos, nuevos actores de una sociedad que magistralmente analizó Edmondson y Saquete, y estos reclamaban su espacio y su imagen. Los monumentos nos han legado no solo los retratos, sino también esas valiosas inscripciones que nos informan con mucho detalle de su vida y obra. La pujanza y popularidad de estos debió ser muy importante. Se ha conservado una notable colección, es la llamada Escuela Emeritense, que oferta a sus clientes productos asequibles para todos. En los retratos imperiales era más complejo percibir el aire provincial, apreciado por la calidad de las obras. Las efigies podían llegar directamente de Roma, como el Augusto velado del teatro, elaborado en mármol de Lúnica Rara, y cuando se realizaban en las provincias, los patrones de ejecución de los tipos eran más estrictos, las copias se podían asumir con solvencia. El retrato semicolosal de Augusto tipo Octaviano, procedente del teatro, es una pieza de gran calidad. A pesar del deteriorado rostro, se ve la maestría del trabajo. El cabello sigue fielmente ese primer tipo juvenil de Augusto, que debía ser más popular entre los veteranos fundadores. Un nuevo reciente retrato de Augusto hallado en Mérida, sin contexto arqueológico preciso, nos muestra de nuevo al joven Octavianus.
Se trata de uno de los primeros rostros del Prínceps que verían los emeritenses. El paralelo más próximo es la efigie de las acuñaciones monetales fundacionales de los últimos decenios del siglo I a.C. El joven Augusto es un producto de un taller local que copia miméticamente el patrón de las monedas y que posiblemente estaría destinado a un espacio de menor rango, tal vez un entorno doméstico. Los retratos seguirán en territorio lusitano el mismo devenir del resto del imperio. Un claro auge en época altoimperial, un inicio del declive en el siglo III para alcanzar la quinta centuria en pleno proceso de cambio y transformación. Imagen del imperium, poder de la imagen. Augusto había sorteado numerosas vicisitudes que lo habían hecho acreedor de su poder, forjando un nuevo tiempo histórico para Roma. Y en esta acción política, la acuñación de su nueva imagen, uniendo el modelo helenístico, especialmente los retratos de Alejandro Magno, con el modelo itálico, supuso una perfecta simbiosis para crear un icono que trascendió en el tiempo, manteniéndose a lo largo de la etapa Julio-Claudia. Las estatuas se diversificaron por tipos, siempre en función de su contexto: togadas, toracatas, ecuestres, heroizadas o divinizadas. Las series dinásticas Julio-Claudias se prodigaron por doquier. Los nuevos príncipes se hacían presentes como mejor garantía de sucesión y continuidad. Su imagen en el espacio público era el sello del imperium, del poder establecido. A consolidar estas imágenes contribuyó de manera muy potente el auge del culto imperial, pues desde la divinización de Augusto, sus sucesores deseaban mostrarse como legítimos herederos del poder del prínceps. En el teatro emeritense, el ciclo dinástico, presidido por Augusto, deseaba poner de manifiesto que la sucesión estaba garantizada. El retrato de Tiberio, del tipo de la adopción de Augusto en el año 4 d.C., se acompañaba por un joven príncipe, quizá Druso el menor. Junto a ellos, Augusto y otros miembros de la estirpe fusionaban las dos ramas familiares más potentes de la historia de Roma, los Julios y los Claudios. El culto al emperador implantó tipos estatuarios propios de dioses. Los torsos desnudos de figuras masculinas sedentes del templo de Diana emulan a Júpiter en su trono. Esa traslación de la imagen divina a la figura del emperador se convirtió en un sistema de propaganda que unía eficazmente la epigrafía que acompañaba a las estatuas. Su potencia superior a la humana era evidente. Tamaños colosales, actitudes de superioridad, símbolos y signos externos alusivos al poder iban acordes con los de los dioses del panteón clásico. Junto a ellos, las estatuas de las mujeres augustas, madres, esposas o hermanas, Livia, Agripina, Antonia, todas garantizaban la continuidad dinástica. Ambas familias, mujeres y hombres, se prodigan por plazas públicas y recintos de culto. Bajo esta aparente sintonía familiar late una implacable ambición, el deseo de poseer el poder, el imperium. Dos dinastías que van a luchar encarnizadamente durante más de 50 años. Nerón, en el 54 d.C., al llegar al poder, bien apoyado por su madre, Agripina la Menor, devolverá a la estirpe Julia el poder. Su caída supuso su fin y el de su dinastía. Contemplando el brocal de pozo del convento de Jesús, sede hoy del Jardín de Antigüedades, primer museo de la ciudad y hoy parador de turismo, nadie se imaginaría que sus frentes de mármol fueron extraídos de la inscripción dedicada a Tiberio en el templo del Foro Provincial, como magistralmente expresó Saquete. De aquel suntuoso complejo dedicado al culto de los Divi, Augusto, por su sucesor Tiberio, provienen no pocas imágenes que nos refieren interesantes narraciones. El templo fue construido a semejanza del de Roma, dedicado a la Concordia Imperial, que conocemos por las monedas. En la zona se encontró una inscripción que cita la virtud del emperador, Concordia de Augusti. Quizá no fueran ajeno a esa copia mimética, Lucius Fulcinius Trio, influyente político, como acertadamente se ha reivindicado. En el interior del templo, junto a Divo Augusto, tal vez se colocaran las estatuas de Tiberio reinante y su madre Livia. Las monedas tiberianas de Roma, con el templo de la Concordia, representan los grupos allí exhibidos, lo que nos puede dar una idea del modelo de Augusta Emerita. Una gran estatua colosal en mármol local la hemos interpretado como la imagen dinástica de Livia, de ese templo.
donde la matriarca estaría junto a su esposo y a su hijo. Aunque su procedencia no es cierta y se halla muy deteriorada, planteamos la hipótesis de que una gran cabeza masculina colosal, identificada con Tiberio, pudo ser otra de las obras de este complejo monumental. De manera fortuita, se localizaron varias obras en bronce en un pozo, preparadas para su fundición. Las tres figuras humanas, dos varones togados y una mujer velada, se catalogaron en su día como esvotos. Analizándolas, descubrimos su simbología y mensajes. Se han ejecutado por el mismo taller y se encontraban en el mismo lugar antes de su amortización. La femenina viste túnica y amplio manto que le cubre la cabeza, extiende sus brazos en actitud orante y en la zona posterior lleva una gran inscripción. Las masculinas son dos imágenes con un tratamiento muy similar. Una de ellas viste toga y lleva la corona, el segundo viste toga que le cubre la cabeza. Las tres son estatuas en miniatura, apenas 40 centímetros, lo que nos llevó a identificarlas como simulacra, imágenes procesionales de culto. ¿A quiénes representarían estas estatuas? A Livia, como matrona orante. La inscripción trasera, empleando la invocación pro, aludiría a un voto, pro salute, quizá por su milagrosa curación del año 22 después de Cristo, que la salvó de la muerte. El personaje más joven togado es Tiberio, lleva la corona cívica porque está en el poder. La forma triangular de su cabeza y el peinado corresponden sin duda con el heredero de Augusto. El tercer personaje, con Velatio Capitis, nos suscita algunas dudas. Aunque le faltarían los atributos de cornucopia y pátera, podría ser un genius Augusti o el propio Augusto. ¿Dónde estarían estas tres esculturas? Sin duda, en un recinto religioso. La proximidad de su hallazgo las ubica en el templo de culto imperial provincial. Imágenes dispuestas para procesionar, recordando los valores que esta dinastía augustea, con Augusto, su genius, Livia y Tiberio, encarnaron en su época. El reencuentro con los orígenes de Roma, el mito de Eneas. La eficacia de un modelo se mide por su difusión. Homero popularizó el heroico mito de Eneas en la narrativa de la Guerra de Troya. El mito aparece en la cerámica ática del siglo V a.C. En Roma se anclará la épica de Eneas en la Eneida de Virgilio. La popularidad del tema hizo que Augusto, estrechamente vinculado a Virgilio, tomara este motivo para narrar sus orígenes en su foro. Se ha destacado el nexo entre la Eneida y el foro de Augusto, conectando literatura e iconografía. Esta nueva zona monumental iba a dar a Roma un aspecto más cosmopolita. Quería emular a la metrópolis de Atenas y a los grandes centros helenísticos, donde las imágenes inundaban los espacios públicos cargados de mensajes. El Foro de Augusto desplegará un amplísimo programa narrando la historia de Roma. Desde sus orígenes, una galería de hombres ilustres acompañaba a los reyes de Alba Longa, los Julios, ancestros de Augusto, y los dos grandes mitos fundadores, Eneas y Rómulo. Las estatuas llevaban sus títulos y elogia para su inmediata identificación y valoración social. En los pedestales se enumeraban los múltiples méritos que les hacían acreedores de ese honor público. Augusto exaltaba así su genealogía divina procedente de Venus. Todos los hombres ilustres no venían sino a reforzar su línea directa con la transmisión del poder. De estas imágenes apenas quedan en Roma algunos fragmentos en el Museo de los Foros Imperiales, Mercados de Trajano, pero la popularidad de este discurso narrativo en la sociedad romana y el valor simbólico y político para toda la dinastía Julio-Claudia favoreció que los iconos se reprodujeran en diferentes soportes, materias, logrando no solo la difusión del motivo, sino también el mantenimiento de su iconografía. Pero tras el mito estaba también el mensaje. La sociedad Julio-Claudia asumió como propio estos mitos fundadores de Roma, porque formaban parte de su genealogía. El modelo del Foro de Augusto se expandió por el occidente y oriente del imperio. En la provincia oriental de Caria, hoy Turquía, en la antigua ciudad de Afrodisias, en época de Claudio y bajo el mecenazgo del evergeta Zoilus, se construyó un gran recinto de culto imperial, el Sebasteion. Se rendía homenaje a los pueblos de esa comunidad oriental y se alababa la obra de esta dinastía Julio-Claudia. Los escultores, en cada uno de los paneles, empleaban distintos símbolos del poder. Augusto aparece en varias escenas, desnudo, heroizado, tras su apoteósica victoria en Actium. Claudio, emperador reinante, exalta su triunfo sobre Britania y en otra escena se desposa con su sobrina Agripina la Menor, mediante la fórmula del adestrarum iuntio, ante el genius senatus que daba de legitimidad al acto matrimonial.
Nerón, futuro político valor en alza, en otra imagen es coronado por su propia madre, Agripina. Ambos formaban una potente unión, pues Agripina Minor veía en su hijo el ansiado retorno al poder de la dinastía Julia. Era un edificio en honor de los Divi y allí se recordaban los orígenes de Roma en sus mitos fundadores. Un relieve del grupo de Eneas rememoraba ese nacimiento de la dinastía en el poder desde Augusto. ¿Es este relieve un trasunto fiel del modelo de Roma? Eneas y Rómulo en la política Julio-Claudia en Augusta Emérita. En el foro colonial de Augusta Emérita se edificó un segundo recinto público que identificamos como Augusteum, espacio para honrar a los augustos. Eran estos los miembros de la familia Julio-Claudia en el reinado de Nerón, cuando la provincia estaba al cargo de Marco Salvio Otón, futuro emperador de Roma. Una visión genérica de este recinto nos remite al Forum Augustum, con la traslación bastante fiel del modelo metropolitano a una capital provincial. Lo que se conserva es un gran área porticada en cuyos nichos internos se exponían togados mayores del natural, aparecidos en las excavaciones de los siglos XIX y XX. Estas estatuas, firmadas por el taller de Gaius Aulus, emulaban las genealogías de los reyes de Alba Longa, los Umiviri, los Julios, antepasados directos de la Gens Iulia, la que propiciaba precisamente la construcción del complejo. Los dos grandes grupos estatuarios de Eneas y Rómulo, mitos fundadores de Roma, también estaban presentes. El grupo de Eneas ha podido ser restituido por la sagacidad de Trilmig. La estatua, conocida como Diana Monsalud, por formar parte de la colección homónima en Almendralejo, fue reinterpretada como la figura juvenil de Ascanio. La identificación del elogium de Eneas del mismo yacimiento vino a reforzar esta hipótesis. La ulterior unión de numerosos fragmentos escultóricos de Eneas y Anquises permitió avanzar en el pleno conocimiento y reintegración del grupo en 3D. Un fragmento de la zona pectoral de una estatua con coraza procedente del área forense, ingresado en el fondo antiguo del museo, lo asociamos con una gran estatua en bulto redondo. Su calidad, dimensión superior al natural, planteó en principio unirlo al grupo de Eneas, pues son muy similares. Pero descartada esta posibilidad de que el fragmento perteneciera al propio Eneas, pensamos en la posible adscripción a la estatua que haría pendant con el héroe troyano, que no es otro que Rómulo. Del mismo modo que Roma, Eneas y Rómulo, en la capital de Lusitania, constituían los dos grandes símbolos del origen de Roma, al servicio de un mensaje político. Ambos se unían en el foro emeritense a la saga de personajes históricos. Esta emulación intencionada del foro de Augusto en época Julio-Claudia avanzada tenía como objetivo resaltar los símbolos de la divinización de Augusto. Nerón, en la persona ejecutora del proyecto, disponía así en este foro una rotunda afirmación de su origen, la Gens Iulia. Las imágenes venían a recordar a los provinciales los cimientos de Roma, pasando por la ancestral figura de Augusto, fundador de la colonia, el emperador reinante, el joven Nerón como último eslabón de esta cadena sucesoria que anclaba el imperium a los divinos protectores. Esta explicación ideológica, cargada de simbolismo, devolvía a Nerón a sus raíces julias, las mismas que habían fundado la nueva colonia emeritense y que ahora, tras el largo periodo de los emperadores claudios, retomaba su peso en la política romana. Poderosas razones inspiraron a los ideólogos de este complejo emeritense, volviendo la mirada hacia Roma, al foro de Augusto, punto de partida de una exaltación dinástica que Augusto retomaba ahora en el reinado de Nerón. Posiblemente, en la serie de personajes que se mostraban en el foro, se realizaran guiños a la historia y a la política de la colonia, quizás se incorporara el propio legado Publio Carisio. En el centro de la plaza, en un altar, el relieve histórico con la fundación de la colonia lo protagonizaba Agripa. Los dos grupos colosales, Eneas y Rómulo, cerraban este círculo iconográfico. La historia se iniciaba con los orígenes de Roma, en sus mitos fundadores, ancestros de la dinastía reinante, benefactores de la nueva colonia, donde no podían faltar Augusto, Agripa, y acabaría con los iconos del tiempo presente. Todo un eficaz sistema ideológico que justificaba los orígenes divinos del poder y su derecho a la sucesión directa de Augusto. Narrativa bélica de Trajano, los relieves de armas. El gran foro de Trajano fue concebido como un símbolo de poder. Su complejidad arquitectónica está acompañada de un elenco de imágenes que son fundamento de los mensajes que el régimen deseaba destacar.
la representación de los prisioneros, dacios y el recurrente motivo de las armas capturadas a los enemigos, la Congeries Armorum, el tratamiento despreciativo y humillante hacia los prisioneros, seres ajenos al sistema, se va tornando en el imperio con una visión más digna. Los prisioneros dacios del foro de Trajano eran la prueba más potente de las campañas militares imperiales y sus sucesivas victorias. Su imagen introduce ese gran cambio en la plástica romana. Los enemigos del sistema ya no se presentan como seres indefensos, humillados, vencidos, genuflesos ante la imparable maquinaria bélica romana. Ahora son hombres extranjeros, de suma dignidad, que se han incorporado al imperio, merced a la labor de Trajano, que otorga a la romanidad un concepto más abierto. El mismo emperador era un provincial, plenamente romanizado, pero al fin y al cabo uno más de los pueblos que Roma había ido anexionando. Todo un símbolo para un imperio que ampliaba sus fronteras. En la mentalidad romana, la representación de las armas capturadas a los enemigos era un motivo usual. Bajo la óptica de una civilización basada en el poder del ejército y de mentalidad sumamente belicista. En Augusta Emérita, las monedas coloniales representaron las armas de los opositores a Roma, cántabros y astures, escudos circulares, soliferra, falcatas. El influjo de Roma tuvo una importante presencia en la capital Augusta Emérita, pues era un excelente receptor de los iconos como símbolos del poder emanado en la capital imperial. La gran reforma trajanea del teatro, bien identificada por Trilmich en el Sacrarium de la Imacabia, tuvo la participación de notables escultores de Roma, quienes realizaron excelentes relieves con motivos de Congeries Armorum, amontonamiento de armas. El modelo del Sacrarium del teatro no pasaría inadvertido a las élites emeritenses, que se identificaban plenamente con los símbolos del poder romano. Por ello, cuando los evergetas, Betila y su esposo Páculo deciden construir un espacio de culto dedicado a Marte, dios de la guerra, no dudan en seguir de nuevo los modelos de Roma. El conjunto de sofitos de este monumento romano, que desde el siglo XVII conforma el llamado ornito de Santa Eulalia, reiteran la Congeries Armorum. Fueron analizados magistralmente por León Castro y de su completa disección se infiere el interés del asunto y también se establece la precisión de su cronología antoniniana. La morfología y el esquema de los sofitos del Templo de Marte derivan directamente del modelo metropolitano del Aventino, sin embargo, introducen novedades. Entre los relieves del Sacrarium del teatro y los sofitos del Templo de Marte existen evidentes relaciones, pero si los primeros, de fecha trajanea, se caracterizaban por un tratamiento pictórico de orfebre en sus esculpidas superficies, los segundos poseen un barroquismo acusado en el empleo del trépano y quizá una menor fineza. Ha pasado medio siglo entre unos y otros, pero su base iconográfica es la misma, las armas amontonadas como reclamo de la ideología subyacente de una potencia militar. Colosalismo, iconos de un poder superior. La técnica para proyectar y alzar una estatua colosal representaba el nivel más ambicioso de la producción artística. Estrabón nos habla de la colosourguía. Plinio, en su Historia de las Artes, reserva una sección con la descripción exacta del Zeus colosal de Taranto. La presencia de estatuas colosales, tanto en Grecia como en Roma, era constante en todas las ciudades. Pero si los helenos reservaron el colosalismo estatuario a los dioses, los romanos lo emplearon en todo tipo de imágenes, no solo en estatuas divinas. El fenómeno del culto imperial romano impulsó este formato. El proceso de ejecución de estas estatuas colosales entrañaba un dominio y especialización notables, generalmente reseñados en las fuentes. El resultado final era una grandiosa obra que simulaba un todo único, provocando una sensación en el espectador de sobrecogimiento y admiración. Estas monumentales esculturas se erigían en espacios grandiosos, creando escenografías que las arropaban. El Zeus de Olimpia medía unos 12 metros de altura. Semejante dimensión tenían tanto el Equus Domitiani como el Equus Traiani, ambas estatuas ecuestres dispuestas en grandes plazas porticadas que le servían de marco. Pero las dimensiones del coloso de Nerón, como Heliosol, fueron 36,5 metros de altura, una megalomanía a la altura de su carácter. En Augusta Emérita se erigieron estatuas colosales siguiendo estos cánones. De ellas apenas han llegado fragmentos. El gigantismo arquitectónico público implicaba la existencia de estas. En el templo de culto imperial del foro colonial, el templo de Diana, se localizaron los mencionados troncos masculinos y fragmentos de extremidades de tipo Júpiter.
Su dimensión sobrehumana era la adecuada para presidir la quela del templo. El grandioso frente escénico del teatro debió exhibir estatuas de sus próceres. Una gran pieza togada en las excavaciones de comienzos del siglo XX ha sido diversamente interpretada, desde la primera fase augustea hasta la fase trajanea. Probablemente formara parte de ese colosalismo del frente escénico. Varios fragmentos colosales fueron hallados en las excavaciones del teatro en una cloaca. Una mano con globo, bota militar y la extremidad de una estatua colosal femenina. Las hemos interpretado como pertinentes a una estatua sedente vestida militarmente. Los paralelos nos remiten a la Dea Roma, motivo frecuente en época de Constantino, en Roma y en las distintas ciudades del imperio. Esta obra colosal se pudo situar en el exterior del teatro, junto al anfiteatro, y se integraría en una remodelación urbana muy ambiciosa en el siglo IV después de Cristo, en época de Constantino. El colosal templo del foro provincial debía tener una considerable altura, superando los 20 metros. Estaba dedicado a Divo Augusto. Sus estatuas tenían que ser acordes con este canon sobrehumano. Ya hemos citado la imagen de Livia colosal como la cabeza coronada de Tiberio. En el foro colonial, Eneas y Rómulo también sobrepasaban el canon humano, destacando las estatuas togadas circundantes, como recordaba Ovidio del foro de Augusto. A un lado se divisa Eneas, al otro Rómulo. Así se ubicarían los dos grupos en el foro de la capital lusitana. Sobre su pedestal, el elogium rememoraba las hazañas vitales, propias de dos mitos del imaginario romano. Un universo de gigantescas imágenes que impregnaba la retina de cuantos visitaran estos edificios. Seres míticos, emperadores para regir con certera mano desde sus tronos los destinos de Roma. Han pivotado mis reflexiones en cuestiones que definen la iconografía romana, bajo las que siempre subyace la creación greco-helenística. Partimos del concepto de imagen, el icono, y desde este se tejerá una narrativa siempre viva en el mundo antiguo. Hemos tratado los dos géneros por antonomasia del arte romano, el relieve histórico y el retrato. El primero ha plasmado la vida de una sociedad sobre piedra y el segundo nos ha legado el sentimiento más individual de Roma. Hemos dirigido la mirada hacia Augusta Emérita como epicentro de la romanidad occidental peninsular, porque este yacimiento, patrimonio de la humanidad desde 1993, en él laten el poder de las imágenes y las imágenes del poder. En el patrimonio augustano descubrimos el culto a los divinos y poderosos y alcanzamos a compartir los mitos que forjaron todo un imperio, como el de Eneas y la fundación de Roma, sin olvidar las señas de un imperio militar que guardaba celoso sus armas y desplegaba públicamente las que capturaba a sus enemigos. Y como colofón, las estatuas sobrehumanas, seres que emulaban a sus dioses. Los colosos, recluidos en Grecia en templos y altares, en Roma van a tomar las calles y plazas. La iconografía romana era, en síntesis, el símbolo de una sociedad y el poder de su mensaje. Muchas gracias. A continuación, tomará la palabra para proceder a la lectura de su discurso de contestación el excelentísimo señor don Francisco Javier Pizarro Gómez. Excelentísima señora directora, excelentísimas señoras, excelentísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores. Asumo con gran satisfacción el compromiso que adquirí para contestar el brillante discurso que acabamos de escuchar de la excelentísima señora doña Trinidad Nogales Basarrate
en este acto solemne por el que va a acceder a su condición de académica de número de esta corporación. Agradezco a la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes que aceptara la propuesta que hizo la propia recipiendaria para que quien les habla fuera quien contestara este discurso de ingreso. Y acepté este honroso deber, tanto por razones institucionales como por las circunstancias profesionales que han procurado que los caminos de la doctora Nogales Basarate y los míos se cruzaran en actividades académicas y científicas de las que guardo un gratísimo recuerdo. Y, finalmente, mi agradecimiento, como no, a la propia recipiendaria por implicarme en el cometido de glosar su trayectoria y su discurso en este singular momento académico, como singular es el espacio que ha elegido para él mismo, muy ligado a una parte destacada de su vida profesional y en el que un singular mosaico romano ejerce de testigo milenario de las sesiones de la vida política y, en este momento, de la académica. No pretenden mis palabras descubrirles la intensa, destacada y muy reconocida labor de la doctora Nogales Basarate, pues es algo que es de todos sobradamente conocido. Y, sin embargo, las páginas iniciales de este discurso de contestación resultan totalmente pertinentes. Van a ser como una especie de acta triunforum y no serán una narración completa de los triunfos de la doctora Nogales, pero sí de aquellos más destacados tanto por el alcance de los mismos como por la lección moral y ética que desprenden. La necesaria brevedad a que obliga el protocolo académico en estos actos implica siempre un ejercicio de contención, que en el caso de la doctora Nogales resulta francamente comprometido. El cursus honorum de la doctora Nogales Basarate, que voy a desgranarles selectivamente, no podrá ser más que el pálido reflejo de su ingente labor científica, académica e institucional, el injusto epítome del sacrificio personal en pro de la ciencia, la cultura, el saber y Extremadura. Su presencia en esta Real Academia, que era esperada desde hacía tiempo, resultaba a todas luces inaplazable. Felicito a los excelentísimos señores don Miguel del Barco Gallego, don José Miguel de Mayoralgo y Lodo y don Jesús Sánchez Adalid por haber presentado la candidatura de la doctora Nogales Basarate y felicito igualmente a la Real Academia de Extremadura por la unánime decisión en favor de la propuesta. Y me congratula que el acta del acuerdo que avaló el resultado de su elección llevara mi firma como director entonces de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Bien, pues Mérida, la ciudad cuyo glorioso pasado ha proyectado la nueva académica fuera de las fronteras regionales, nacionales y continentales, es su ciudad natal. Una ciudad con la que la doctora Nogales Basarate está unida estrechamente, tanto por nacencia como por la presencia del apellido Nogales en la vida política y social emeritense desde tiempos decimonónicos. En Mérida cursa sus estudios preuniversitarios y en Mérida puede volcarse en su afán manifestado desde muy temprana edad por estudiar idiomas. Esta inclinación idiomática, que le ha llevado a ser políglota, se inicia en la Alianza Francesa de Mérida, entonces dirigida por don José Álvarez Sáez de Buruaga, para aprender la lengua de Molière. Cursa brillantemente sus estudios universitarios en la disciplina de Historia del Arte y en la Universidad de Salamanca, y se doctora en la misma universidad y esa área de conocimiento. Su tesis doctoral, dirigida inicialmente por el prestigioso e insigne historiador arqueólogo, don Antonio Blanco Frigeiro, y tras el fallecimiento de este por su maestra, la doctora León Castro, que nos acompaña, llevó por título Escultura romana emeritense, el retrato privado. Esta tesis, que se ha convertido en una publicación de obligada consulta, fue merecedora del premio extraordinario de doctorado. Su pasión por la historia del arte se contagió de la arqueología, vinculándose desde 1979 a los proyectos de excavaciones en el Foro y en el Anfiteatro de Mérida, dirigidos por el excelentísimo señor don José María Álvarez Martínez. Su entusiasmo por su ciudad natal y por la arqueología emeritense dio al traste con las aspiraciones de la Universidad de Salamanca para que formara parte de su plantilla docente. Después, Roma, París, Berlín
serán las ciudades del Gran Tour de la recipiendaria a partir de 1983 para formarse en los más prestigiosos centros arqueológicos europeos. Resultó natural que formara parte del proyecto del nuevo Museo Nacional de Arte Romano, ocupándose del discurso expositivo y del análisis espacial. En 1986 se hizo por concurso-oposición con la primera plaza de conservadores que publicó el museo y desde su incorporación a la plantilla del mismo tuvo a su cargo la organización de las relaciones científicas, tanto nacionales como las de ámbito internacional. Posteriormente, será responsable de los departamentos de documentación, investigación y difusión del museo, además, como no, de las relaciones internacionales. Tras su paso por la Consejería de Educación y de Cultura entre 2011 y 2015, regresa al Departamento de Investigación hasta 2017, en que fue nombrada por concurso de méritos directora del museo. Tras más de 30 años de estar vinculada a esta institución museográfica y habiendo contribuido de manera muy significativa al reconocimiento de este museo en el ámbito científico nacional e internacional. La doctora Nogales Basarrate tomaba el testigo de sus ilustres predecesores, don José Álvarez Sáez de Buruaga y don José María Álvarez Martínez, y el reto era extraordinario. Un reto que asumió exitosamente, con los avales de su completa formación, sus amplios conocimientos, su entrega al museo y su férrea voluntad. Desde el Departamento de Investigación del Museo se ocupó, dentro de la línea de difusión internacional del mismo, de organizar foros especializados, proyectos y redes europeas, estableciendo contactos con instituciones de referencia de Francia, de Italia, de Alemania, Estados Unidos, Portugal. Estableció con estas instituciones proyectos de investigación I+D+I, nacionales e internacionales, consciente del papel que deben ejercer los museos en la actividad investigadora. Ha participado en más de 25 proyectos de investigación y buena parte de ellos como investigadora principal de los mismos. Entre los proyectos de investigación más señalados, es necesario mencionar la codirección con la doctora León Castro del estudio e inventario de los fondos de los almacenes Villa Adriana de Tívoli, una de las intervenciones arqueológicas españolas en el extranjero más exitosas, y el proyecto Europa Romana, que dirigió y en el que participaron los más importantes museos arqueológicos de Italia, Inglaterra, Francia, Rumanía, Alemania, Portugal y España, y que tuvo como consecuencia la creación de la Red de Museos Europeos de la Romanidad. Esta red, en el marco del Programa Europeo Cultura 2000, está liderado precisamente además por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Su proyección científica derivada de su faceta investigadora es excepcional y muy difícil de sintetizar en estas páginas. Es autora de monografías tan relevantes como la que he citado del retrato privado en Augusta Emérita, pero también espectáculos en Augusta Emérita, Forum Colonia en Augusta Emérita, el Templo de Diana en colaboración con el doctor Álvarez Martínez, Aqua Eternae, una ciudad sobre el río en colaboración con el profesor y el doctor José Luis Mosquera, Imagen y Memoria, Monumentos Funerarios, en colaboración con doctores Elmolson y Trilmich, y Villa Adriana, Esculturas de los Almacenes, con la doctora León Castro, entre otros muchos. Es autora de más de 150 artículos, capítulos de libros, ponencias a congresos y catálogos de exposiciones en los que ha abordado las más variadas facetas del arte y el urbanismo romanos. Es miembro de varios comités científicos, de revistas especializadas y ha sido además editora de importantes monografías que me honro evito en relacionarles, porque van a tenerlos en el discurso que se le va a entregar después, y mencionarles los recientes volúmenes de Ciudades Romanas de Hispania, que son una referencia obligada. Todo ello le ha hecho acreedora de un más que merecido prestigio nacional e internacional, dando buena cuenta de ello la frecuencia con la que es requerida su presencia en foros nacionales e internacionales para presentar ponencias o dictar conferencias. Pero es preciso también destacar la proyección de esta labor investigadora en el terreno docente. Ha sido profesora invitada en museos y universidades de ámbito nacional e internacional, Museo de la Universidad Sur de California, la Fundación Getty de Malibú, la Universidad de París, la Sorbona, la Sociedad Francesa de Arqueología Clásica, el Instituto Arqueológico Alemán,
al que va con frecuencia en Berlín, los foros de los, el Museo de los Foros Imperiales de Roma, etcétera, etcétera. Durante una treintena de años ha sido profesora del Centro Regional de la UNED de Mérida y ha dirigido diferentes tesis doctorales de la más diversa índole, desde la arqueología clásica a la museología. Pero todo este bagaje de experiencias y conocimientos adquiridos en el terreno de la cultura y la educación no se quedaron solo en las aulas, en los foros académicos y en los espacios museográficos. Pues en el 2011, y a requerimiento de la Junta de Extremadura, se convertía en consejera de Educación y Cultura, cargo que desempeñó durante 4 años dentro de un perfil eminentemente técnico y profesional. Entre las actividades que su consejería desarrolló bajo su dirección, habría que destacar el proyecto regional de ciudades romanas de Extremadura, ya que supuso un impulso extraordinario para los yacimientos más singulares de nuestra región, entre ellos el de Medellín y Regina. Y dentro del programa internacional Extremadura es Cultura, difundió la cultura extremeña por los institutos de Cervantes de Berlín y Lisboa. Propició convenios entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Junta de Extremadura para participar en la puesta en valor de diversos programas relacionados con los conjuntos monumentales extremeños y los yacimientos arqueológicos. En los museos extremeños inició la implantación del sistema de normalización documental del programa DOMUS. Colaboró de forma muy especial en la organización e impulso de la colección y segunda fase del Centro de Artes Visuales Fundación Elga de Alvear, entre otras importantes acciones. Bien, pero de las relaciones internacionales que la recipiendaria ha llevado a cabo desde lo científico e institucional, me gustaría destacarles las que ha procurado con las instituciones portuguesas. Las relaciones hispanolusas han sido siempre una prioridad para la doctora Nogales, consciente de la comunicación que existió entre la capital lusitana, augustana, y las comunidades lusitanas. Como saben, partícipes de una historia común, una historia común que se venía desvelando desde el grupo Lusitania, creado precisamente en el Museo Nacional de Arte Romano en la década de los 80 del siglo pasado y, posteriormente, desde la red Lusitania, también con sede en el Museo Emeritense y que, con el uso de las plataformas digitales, procura derribar las fronteras científicas que separan nuestras naciones, vertebrando entre 2014 y 2015 el proyecto internacional transfronterizo Lusitania Romana. Con este alto horizonte como norte y guía, creó la serie de publicaciones titulada Estudia Lusitana y propició exposiciones como la denominada Lusitania Romana, origen de dos pueblos, que tuvo un extraordinario éxito en el 2015. La Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, que desde el título primero de sus estatutos insta a estrechar vínculos con Portugal, no puede por menos que felicitarse por esta faceta de su labor científica y profesional. La Real Academia Extremeña se congratula de igual forma que ya hicieran otras instituciones que se honran por tenerla en su seno, pues no en balde es académica correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Todo esto, de manera sucinta, sintetiza su infatigable actividad, pero además debemos destacar el compromiso que tiene con Extremadura, con la investigación de excelencia y con la defensa a ultranza del patrimonio. Afanes que viene desarrollando de manera talentosa desde sus distintas responsabilidades. Y todo ello sin perder la sonrisa, el tono amable y la exquisita educación. Trinidad Nogales Basarrate ha hecho suyo el conocido dicho del psicoanalista estadounidense Theodore Isaac Rabin, según el cual ser amable es más importante que ser sabio y que entender esto es el principio de la sabiduría. Con estos avales, la doctora Nogales Basarrate llega a esta institución y lo hace formalmente con un discurso que, después de todo lo que hemos indicado con anterioridad de forma sintética, resulta de una coherencia incuestionable. Un discurso brillante en todos sus aspectos y a la altura de su no menos brillante currículum. La magnífica disertación que acabamos de escuchar resulta una suerte de homenaje a su formación, a su labor académica y científica, a sus maestros y a sus colaboradores en el museo, algunos presentes en esta sala, pues tienen muy a gala
el valor del trabajo en equipo. La doctora Nogales Basarate, como han podido constatar, ha declarado un discurso riguroso. Tras las páginas del mismo y de los minutos que ha dedicado a su lectura en esta sala, hay muchos años de investigación continua y denodada. Una investigación que, lejos de quedarse en los anaqueles de las bibliotecas, se proyecta en la adecuada transferencia del conocimiento hacia la sociedad, lo que hace también desde el museo, desde su gestión, en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. La aplicabilidad, como erróneamente y de forma injusta se viene considerando desde algunas esferas, y algunos compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras que nos acompañan, Menchu, Santiago, Mariota, Teresa, lo saben bien, no está solo en las ciencias puras y fundamentales, sino también en las ciencias humanas y sociales. Si por ciencia entendemos la actividad que genera conocimientos a partir de la observación objetiva, la experimentación y la aplicación de modelos teóricos, podemos decir que la doctora Nogales Basarate, cuyos conocimientos no le vienen por ciencia infusa, ha hecho ciencia aplicada en su discurso. Y comprender esto es crucial para el incierto momento que viven las ciencias humanas y sociales. Puede seguir por esos derroteros, los que nos dedicamos a la misma, acabaremos sin medios para investigar eficazmente y haciendo ciencia ficción. Iconografía romana, sociedad y mensaje, una mirada desde Augusta Emérita, es el atractivo y sugerente título de su discurso. Un discurso que, apoyándose en los resultados de sus muchas investigaciones previas, supone la inmersión en el apasionante mundo de las imágenes, de su lectura y trascendencia para comprender la sociedad que las genera. Un discurso que va de lo general a lo local. Y de aquí trasciende nuevamente a lo primero, para alcanzar el círculo virtuoso de la ciencia histórica. Un discurso, en fin, que es esencialmente historia del arte, la disciplina de mi actividad universitaria y científica, y merced a lo cual también acepté con gusto la labor que en estos momentos desempeño. Iconografía, sociedad, mensaje, mirada. Cuatro palabras que condensan toda una metodología científica. Una mirada sobre la iconografía romana para descifrar el mensaje de la sociedad. Una propuesta inspirada en la escuela alemana de Evi Barbour y en su afán por trascender el mensaje iconográfico de las imágenes y llegar a la lectura iconológica de las mismas para entender y explicar a la vez las circunstancias sociales y culturales en las que surgen. Un método, el iconográfico, que solo el perfecto conocimiento de la cultura que inspira estas imágenes garantiza logros satisfactorios. Una fórmula científica a la que se aplica con éxito, merced a la erudita formación a la que antes me he referido. Y adentrándonos en los pormenores del discurso, es preciso destacar, en primer lugar, el extraordinario trabajo de síntesis que nos presenta. Tarea nada sencilla cuando se puede decir tanto sobre el tema abordado y cuando se conoce este tan profundamente. Un singular trabajo de síntesis, alambicado en el crisol de sus muchos conocimientos y que dota a su discurso de unos valores didácticos de gran utilidad tanto para docentes como para discentes. Esta, de alguna manera, es también una plausible forma de proyección de la Real Academia de Extremadura hacia la sociedad. Inicialmente, y a modo de introito, como hemos visto, nos presenta y nos ha presentado una pertinente selección de piezas señeras del arte griego y romano, desde el singular vaso François, el relieve de las Panateneas, del Partenón, el altar de Zeus y Atenea de Pérgamo, el Arapacis, la columna Trajana y, finalmente, el relieve de Agripa de Mérida, para ejemplificar el discurso político de las imágenes e ilustrar lo que la recipiendaria llama un pensamiento social plasmado en imágenes discursivas. En una coherente continuidad que camina en la dirección a la que habilidosamente nos conduce, nos introduce a continuación en el tema tan querido y próximo a la doctora Nogales como es el de la imagen individual, el retrato. Y de igual forma que en la imagen de la colectividad nos dirige hasta Mérida. Y aquí encuentra la tranquilidad de una remansada y conocida bahía en la singladura de su discurso. Lejos queda ya, aunque solo en la distancia temporal, aquel 1949, cuando el insigne historiador y arqueólogo
don Antonio García y Bellido, poco antes de sacar, publicar su obra Esculturas Romanas de España y Portugal, en la que dedicaba una atención especial a los retratos emeritenses, presentaba una ponencia en el primer Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Almería. Tituló aquella ponencia Retratos Romanos de la Península Ibérica. En su intervención, el profesor García Bellido manifestaba su extrañeza por la escasa atención que hasta entonces se había dedicado al tema del retrato de tiempos de Roma en la península ibérica, a pesar, decía, de su extraordinaria importancia. Fue, sin duda, el punto de partida, pero es necesario analizar ese género de la escultura romana desde otra perspectiva que permitiera algo tan importante como diferenciar los talleres de realización e identificar los estilos de los mismos. Únicamente, quien dispone de los recursos que proporcionan la ciencia arqueológica y la historia del arte, como acontece en la doctora Nogales Basárrate, puede abordar con garantías esa perspectiva analítica triédica en la que se aúne lo arqueológico, lo artístico y lo iconográfico. Y esto realmente no está al alcance de todas y de todos. El nombre de la nueva académica se sumó hace tiempo ya a la de otros destacados investigadores de la escultura romana y en particular del retrato, desde Bernoulli a finales del siglo XIX hasta Walter Riedmich, pasando por Huber, Curtius, Poulsen, Gross, Almagro, Thyssen, León Castro. En fin, prueba singular de ello es su excelente monografía titulada, como ya citada, El retrato privado en Augusta Emérita, publicado en 1997 y que se ha convertido en un libro de cabecera y de consulta no solo para los investigadores en el patrimonio romano, sino también para los de otras épocas y disciplinas, habida cuenta de su condición modélica de trabajo de investigación histórica, artística y arqueológica. Bien, cuando es necesario, la formación arqueológica de la nueva académica da paso a la historiadora del arte para adentrarse en los terrenos plásticos y estéticos de las obras con las que trabaja y completar de una manera el análisis de las mismas. Hace ya tiempo que la doctora Nogales Basárrate acuñó felizmente el término de realismo emeritense, lo acaba de decir, con el fin de definir el estilo de los talleres locales y abordar así el tema del retrato privado. El peso del realismo en la plástica retratista emeritense se revela como una fórmula identitaria y localista, como también agudamente ha señalado. Muy interesante, sin duda, esa ruralización que revelan aquellos primeros retratos privados emeritenses, permitiendo a la doctora Nogales Basárrate adentrarse en la sociedad de la colonia, lo que hace realmente con la inestimable ayuda de los trabajos que sobre la epigrafía romana realizada tan acertadamente nuestro compañero académico, el doctor García Iglesias, aunque, como bien sabe también la recipiendaria, no siempre esta información sirve cuando se aborda el estudio de retratos privados al carecer los mismos de la información epigráfica complementaria. Bien, pero lejos de fondear en la remansada cala del retrato privado, retoma la travesía y se sumerge en otras aguas, en terrenos complementarios y necesarios para alcanzar el objetivo de su texto expresado de forma sentenciosa en su título. El retrato privado da paso al rostro idealizado del poder, y con este analiza la potencia de las imágenes de políticos y emperadores en cuanto que iconos reconocibles e imitables. Y en este nuevo espacio nos presenta ejemplos tan excepcionales como la gitana que acabamos de ver, que sitúa en el mestizaje iconográfico que se produce en la colonia emeritense en el siglo I después de Cristo. En ese punto se apoya en las últimas investigaciones que sobre el retrato imperial y oficial ha llevado a cabo y publicado precisamente este mismo año, así como en los últimos descubrimientos arqueológicos emeritenses, como ese retrato octaviano de Augusto. Bien, nunca eludió, tampoco lo ha hecho ahora en su discurso, abordar el discutido tema de la procedencia de las obras. Dilucidar si los retratos llegaron de Italia o salieron de los talleres emeritenses, apoyándose en consideraciones técnicas y estéticas, ha sido uno de los caballos de batalla de la doctora Nogales Basárrate desde hace ya algunos años. Ha sido un largo y fructífero camino el recorrido desde los trabajos pioneros de Ferri, ¿verdad?, en este sentido, hasta los de la recipiendaria, para poder abordar este controvertido y comprometido tema. El análisis de las piezas en todos sus aspectos estéticos y técnicos ha posibilitado
a la doctora Nogales Basárate a definir el perfil de la escuela escultórica emeritense con absoluta solvencia. Lo mismo podemos decir con respecto a la procedencia de los materiales utilizados por las oficinas emeritenses. Sobre este aspecto ya nos hizo saber su razonada y docta opinión acerca de ese, del origen lusitano, ¿verdad?, del mármol y cómo Mérida se convirtió en el lugar de encuentro de las técnicas llegadas de Italia con el valioso mármol lusitano y producir de esta forma obras de singular calidad. La numismática, la iconografía numismática, tan elocuente para la historia de la colonia, sirve de umbral al tema de la imagen del poder y desde este trascender al del poder de la imagen. Ejemplos emeritenses de la iconografía imperial existentes en el teatro, templo de Diana, foro provincial, que acabamos de ver, sobre los que en algún caso ha trabajado y también publicado muy recientemente, se suman con derecho propio a la imagen del mismo imperio, sirviendo de ejemplos singulares al catálogo de la imagen del poder. La interpretación de estas imágenes por parte de la doctora Nogales Basárate resulta proverbial, como es el caso de las figuras broncíneas, ¿verdad?, que autorizadamente identificó hace algunos años como simulacra, localizándolas en el contexto del culto imperial. Contextualizar las imágenes y su iconografía es una labor fundamental cuando nuestro objetivo científico es descifrar el mensaje de aquellas y comprender su presencia en la capital del imperio y en los confines de este. La recipiendaria lo hace de manera ejemplar cuando sitúa en Augusta Emérita los iconos de los mitos de Eneas y Rómulo. El grupo de Eneas, identificado como tal por el doctor Trilmitz, sería semejante al que debió existir en el foro imperial metropolitano, como bien acaba de indicar. El claro mensaje político de estas imágenes cargadas de simbolismo había sido ya acertadamente desvelado por la doctora Nogales y ahora vuelve sobre él para situarlo en el contexto de esa mirada desde Mérida de la iconografía romana. Y caminando hacia el final de esa mirada y de su discurso, la nueva académica nos lleva al mundo del poder militar del imperio, simbolizado en armas y triunfos bélicos. De su mano vamos desde el Foro de Trajano de Roma hasta el Sagrarium del Teatro y los Sofitos del Templo de Marte de Mérida, para hacer nuevamente historia general desde lo local y comprender tanto la una como la otra. Y finalmente llegamos al territorio dominado por lo colosal, por la dimensión sobrenatural de las imágenes. Este epílogo no es nada caprichoso y tiene un coherente sentido discursivo, pues de lo terrenal, de las imágenes, de los retratos privados, llegamos al mundo de lo eterno, de los retratos de aquellos colonos que aspiraban a la inmortalidad que les confería su efigie, a las imágenes de la misma inmortalidad, al asemejarse a la divinidad. Señoras, señores académicos, tanto por lo que hasta este momento ha desarrollado la doctora Nogales Basárate en pro del patrimonio extremeño y lusitano, como por el compromiso que desde su ingreso como electa ha demostrado para con esta Real Academia, debemos congratularnos y felicitarnos por el acierto de la propuesta y la elección de la nueva académica de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Excelentísima señora doña Trinidad Nogales Basárate, querida Trini. El paso de electa a numeraria en esta institución académica no puede ser más gozoso. En unos instantes, la directora de la Real Academia le impondrá la medalla de esta, que, cual corona de laurel y toga picta, por seguir con el símil del triunfo romano, accederá a la condición de académica de número. Estoy absolutamente convencido de que llevará a gala, de igual forma que estará la Academia se siente muy gozosa y lleva gala tenerla en su seno. Muchas gracias. Ruego a la excelentísima señora doña Trinidad Nogales que se
acerque al centro de este hemiciclo para recibir la medalla y el título como académica. Declaro solemnemente a la excelentísima señora doña Trinidad Nogales Basarrate como académica numeraria de esta Real Academia y le invito a sentarse junto a sus compañeros de la Real Academia de Extremadura. Muy brevemente, y antes de finalizar, en nombre de la mesa y del conjunto de la Real Academia de Extremadura, quiero agradecer su asistencia a todos los presentes en este solemne acto. A las dignísimas autoridades, como la vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura, al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, al deán de la Catedral, a representantes de cuerpos de seguridad pública, a los académicos numerarios de honor y de otras academias, como don Rafael Moneo, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y doña Pilar León Castro, de la Real Academia de la Historia. También a los académicos correspondientes de nuestra academia que nos han acompañado, a distintos responsables de centros, instituciones culturales de Extremadura y de otras regiones, a los familiares de doña Trinidad Nogales Basarrate y a todos ustedes, señoras y señores. Han asistido al que es, sin duda alguna, un acto muy importante en la vida pública de una academia, como es aquel mediante el cual se accede a la condición de académico numerario. Han sido ustedes testigos de este importante acontecimiento académico y cultural. Su presencia para acompañarnos y acompañar a la nueva académica es un gesto que agradecemos profundamente. Por último, felicito públicamente a la excelentísima señora doña Trinidad Nogales Basarrate por su brillante discurso y al excelentísimo señor don Francisco Javier Pizarro Gómez por su contestación. Y deseando que el acto haya sido de su agrado, procederemos en primer lugar a una foto de familia y a continuación, tras la salida de la comitiva académica de la sala, se les invita a abandonar esta misma. Y como es habitual, se les entregará un ejemplar de los discursos que acaban de escuchar cuando abandonen este recinto. Muchas gracias.